estamos aquí en el taxi, estamos aquí con mi primo, José, estamos aquí con mi mamá. Hola, ¿qué hace? Con la Vanilú, mi hermano Nathan. ¡Nate! Y estamos con mi abuelita que está aquí enfrente, pero pues no la puedo grabar porque si no estaría así como que con el conductor. Mira, hola tita, hola tita. Ahorita vamos a ir al planetario. ¿Cómo se llama el planetario, tita? Luis Enrique Erro. ¿Luis Enrique qué? Erro. Luis Enrique Erro, vamos a ir al planetario Luis Enrique Erro. Y al parecer está por Linda Vista y ya vamos en camino, pero es que había un poco de tráfico, entonces nos desviamos a un lugar que no había tráfico. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. 20 minutos después. Bueno, seguíamos atorados en el tráfico, pero ya mi abuelita nos acaba de decir que ya faltan como 5 minutos más o menos. Menos, como 10. Y ya estamos más cerca. Planetario. Chicos, pues ya llegamos al planetario. Miren, está por allá. Y nos acabamos de percatar que el taxista se llamaba Miranda. Dijimos, Eminem. Miren la fila. Para, o sea, nada más para comprar los boletos. No manches. Sometimes, man, it just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just upset. So selfishly, and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy. Y bueno, chicos, ya salimos aquí del planetario, ya estamos en la calle. Bueno, apenas estábamos en la salida, pero bueno. Y ahorita vamos a comer algo porque la verdad tenemos mucha hambre. Bueno, a ver, vamos a buscar qué comemos. Que ya morimos de hambre. ¡Hola! Ok, estábamos buscando qué comer. ¡Wow! Unos tacos de canasta, la mejor comida que existe en el mundo. Tacos de canasta. Vamos para allá. 20 minutos después. Chango. Ok, estábamos en el parque muy tranquilamente y de repente nos topamos. Estábamos en el parque muy tranquilamente y después de repente nos topamos con esto. Yo escupí mi chicle y lo pateé y pues sí me salieron. Y él, como que lo dejó babeado. Y se le quedó en su tenis y se lo quiso quitar y se le embarró todo en la mano.